Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma estamos más que complacidos de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bendiciones del cielo para ti, para todos los habitantes del planeta Tierra. Una fecha como esta fue que Dios se hizo hombre para llevar al hombre a la dimensión divina. Hoy me siento más fuerte que tú, Edmundo. ¿Sabes por qué? Yo tengo la fuerza del pueblo hoy. Tú estás vestido de morado hoy. Tú... Calma, se está riendo. Estoy débil. Y mira, y tú tienes estoy incluso... Tiene, Calma, fíjate, él tiene hasta la camisa morada. Me estoy, estoy debilitando. Debilitando. Yo me puse como quien dice, el color que debilita a Superman, la kriptonita. Pero es morada porque... Yo tengo la fuerza mira, pero en la pueblo. Película es verde, la kriptonita. Sí, sí, sí. El mundo, la gente me pregunta en la calle que a qué se le llama inflación. A mí no me gusta teorizar mucho porque la gente no entiende. Yo le digo, mira, realmente la inflación es cuando yo me recorto por una pelada que vale 300 pesos y tengo que pagar 500. Pero lo que debería pagar son 100 porque ya no tengo pelo, estoy medio calvo. En vez de pagar 100, tengo que pagar 500. Eso es inflación, ¿verdad? Así es. La pérdida de valor del peso respecto a los productos. Así es. Se acabó. La deuda del sector público no financiero de República Dominicana, que excluye los compromisos del Banco Central, subió, oye Edmundo, a 43.700.3 millones de dólares al cierre de noviembre, de acuerdo a los datos de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. Con ese nivel, el monto de endeudamiento del gobierno central equivale al 55.5% del Producto Interno Bruto PIB, un nivel que contrasta con el 40.4% del PIB que se registraba al finalizar el año pasado. La expansión de la deuda pública está relacionada en esta oportunidad con la atención de la emergencia debido a la pandemia del COVID-19, que se declaró en marzo pasado y que ha implicado una fuerte caída de los niveles de recaudación tributaria y un incremento de los niveles de gasto, especialmente para costear los subsidios especiales a los trabajadores y el propio sistema sanitario. La mayor incidencia del aumento de los compromisos ha sido en el mercado externo de deuda dominicana, que se ha expandido desde los 23.383 millones de dólares en diciembre del pasado año hasta los 30.069.9 millones de dólares en noviembre de este año, según datos oficiales. La deuda externa representaba al cierre del mes pasado un 68.8% del total de los compromisos con los acreedores, mientras que la deuda emitida en el mercado local era de unos 13.630.4 millones de dólares, un 31.2% del monto total a noviembre. Estos dólares me dan dolores a mí, Edmundo. Sí, ¿eh? Sí. Tantos dólares de deuda. Se está incrementando mucho la deuda. A propósito, el Senado de la República aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, la emisión y colocación de valores de deuda pública por 291 mil millones de pesos. Los recursos servirán para financiar el presupuesto del 2021. La iniciativa contó con un informe favorable de la Comisión Permanente de Hacienda, que es presidida por la senadora del Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno, Farideh Raful. El vocero del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Iván Lorenzo, calificó de pirañas otra vez al gobierno del presidente Luis Abinader por el endeudamiento al cual han incurrido. La Dirección General de Aduanas de la República Dominicana informó que desde el 17 de agosto y hasta el pasado 20 de diciembre, sus recaudaciones alcanzaron la cifra de 53.472 millones de pesos, lo que representa un 44% del total recaudado por la dirección durante el presente año. La entidad indica que las recaudaciones empezaron a incrementarse a partir de septiembre, destacándose dos meses de noviembre y diciembre con aumentos del 2.95
y del 7.5% respectivamente al compararse con los resultados del año 2019. El director general de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, señaló que este logro es una muestra del compromiso de la actual administración del presidente Luis Abinader de contribuir a la reactivación económica del país y asumir su rol para superar los desafíos impuestos por la crisis financiera y sanitaria mundial más importante de los últimos 25 años derivados del COVID-19. Asimismo, Sanz Lobatón sostiene que la institución está enfocada a fortalecer el comercio exterior, por lo que ha transparentado sus procesos, reduciendo gastos, elevando el perfil técnico y profesional de sus colaboradores y ha establecido indicadores de gestión para cumplir con su compromiso de convertir a la dirección en una entidad modelo en el país. Bueno, mira, ahí hay noticias para analizar importantes. Y es que ciertamente la deuda pública se está incrementando de una manera importante. Fíjate cómo en este año, especialmente como consecuencia del COVID, como ya hemos explicado en varias ocasiones, se ha incrementado de manera vertiginosa, inusitada. Y vemos cómo el Senado y el Congreso aprobó un nuevo préstamo por 291 mil millones de pesos, que es para apoyar el presupuesto de la Nación, precisamente por el tema de que se han incrementado los gastos y ha disminuido la entrada de recursos al Estado y definitivamente se necesitan ingresos extraordinarios y ese es parte de uno. Es bueno que aduanas esté mejorando sustancialmente su capacidad de recaudación. Ya ha explicado en otras ocasiones que se están haciendo varios ajustes, digamos, administrativos y de operatividad en aduanas para mejorar la capacidad de recaudación. Y es importante que los organismos de recaudación del país vayan cerrando toda la brecha que haya de evasión de impuestos o de cualquier subterfugio que se pueda utilizar para no pagar los impuestos, porque ciertamente el gobierno está necesitando que se incremente. No obstante, cuando uno verifica los adelantos que está teniendo aduanas e impuestos internos y cualquier otro organismo recaudador que tenga el Estado Dominicano, se da cuenta que son insuficientes. Recordemos la declaración que dio precisamente en esta semana el representante del BID en la República Dominicana, quien dijo que es necesario hacer una reforma fiscal completa, estructural, porque hay un déficit estructural en la República Dominicana que más o menos representa un 3, un 4% del Producto Interno Bruto. Siempre hay un déficit que más o menos es de un 3%. Recaudamos un 14% y siempre tenemos un gasto ordinario de un 17, un 18%. Y por eso se va incrementando, se ha ido incrementando de manera sostenida la deuda. En el último año se ha incrementado de manera vertiginosa por la situación extraordinaria que tenemos que enfrentar. Pero precisamente la situación extraordinaria es que ha provocado la urgencia de que ya para el año que viene hablemos de reformas. Porque no cabe la menor duda de que si todo se queda tal y como está, llegará un momento en que las finanzas públicas sencillamente van a colapsar. Tú sabes que la oposición al gobierno, es decir, los peledeístas, como tú leíste una información, se están quejando del endeudamiento abrupto, vertiginoso, gigantesco. Pero yo digo, Edmundo, que mientras todos los empréstitos que se estén realizando estén dentro del presupuesto, tanto del presupuesto que se está agotando ya en este mes o del presupuesto del año 2021, yo pienso que todavía la oposición no tiene moral para criticar. Ahora, inmediatamente ya se salgan del monto de los préstamos que están dentro del presupuesto, por eso que ha dicho Edmundo. Si la presión fiscal es de un 14 y el gasto es 17 y 18, es decir, siempre y durante todos los gobiernos del presidente Leonel Fernández, el presidente Danilo Medina, siempre se creció con ese endeudamiento, es decir, un crecimiento con deuda,
pero siempre se ha dicho y se reiteró, y el mundo citó al presidente del BID, todos los organismos internacionales lo han dicho, es decir, hay que hacer la reforma ahora, pero yo lo que quiero enfatizar no fue lo que el mundo dijo, sino que mientras el gobierno no se salga del monto de los préstamos que están en el presupuesto, no hay ningún problema. Ahora, si se agota eso y quieren seguir endeudando, ya yo pienso que no solamente los congresistas del PLD, sino toda la sociedad tiene que enfrentar, porque señores, llega un momento en que la deuda se convierte en impagable. Mira, yo quiero hacer unas precisiones. Mira, en parte de los gobiernos de Leonel Fernández no se incrementó la deuda. 96-2000. En el periodo 96-2000 se disminuyó la deuda. Era a la sazón de 3.600 millones de dólares. Y Leonel bajó a 3.300 millones de dólares. O sea, bajó 300 millones de dólares a la deuda. Amortizó y pagó los intereses. En momentos de crecimiento. Ahora bien, ya cuando volvió en el 2004, la situación fue diferente. Primero porque tuvo que enfrentar una crisis interna, la crisis financiera, la quiebra de bancos, y luego vino la crisis de los commodities, un incremento impresionante del precio del petróleo, de la soya, del maíz, de los principales productos de materias primas que nosotros importamos para nuestra producción. Y luego vino la crisis económica internacional, que fue como consecuencia de la quiebra del sector financiero de Estados Unidos. Durante todo ese periodo hubo que endeudarse porque sencillamente no había financiamiento ni había actividad económica. Ahora, es muy diferente a lo que pasó en el periodo 2012-2016. Ya el ciclo de depresivo había concluido 2012-2013 y entramos en un ciclo de crecimiento, creciendo muy por encima de lo que estaba estipulado. Dijimos ayer que fue promedio 6.1 en los últimos 7-8 años. Sin embargo, ahí no se aprovechó la oportunidad para hacer las reformas que el propio presidente Danilo Medina había prometido en su campaña. ¿Por qué no lo hizo Danilo Medina? Porque dilo ahí. Porque se quiere reelegir. Y para reelegirse hay que asumir un costo político que él no quiso asumir. Si el presidente Danilo Medina hubiese cumplido con su palabra y hubiese realizado el pacto eléctrico y el pacto fiscal, y además hubiese cerrado la brecha de la corrupción, promesas que él hizo en campaña pero que no cumplió, de seguro que la República Dominicana ahora mismo estuviese enfrentando el tema de la deuda de una manera más holgada, porque representara menos con respecto al PIB, la relación fuese mucho menor. Pero aparte de eso, de seguro que la economía, en vez de haber crecido un 6.1%, hubiese crecido posiblemente un 7, un 7.5 y hasta un 8. Si se hubiesen hecho las reformas, si hubiésemos aprovechado el periodo de la vaca gorda para hacerla, lamentablemente los intereses políticos pudieron más que los intereses económicos y que de dejar un legado de prosperidad a la República Dominicana. Se hubiese casado con la gloria en la historia, Danilo Medina, si hubiese hecho eso que tú dices. El presidente de la República dijo que la suspensión de vuelos de Reino Unido hacia la República Dominicana es una de las medidas que se están tomando para evitar que se propague el COVID-19 en la República Dominicana. Eso porque, como dijiste ayer, hay una nueva cepa de coronavirus que está impactando de manera muy particular al Reino Unido. Vamos a ver una historia que nos tiene Maciel Genao.
El primer mandatario Luis Abinader explicó que tanto el gabinete de salud como el de turismo se mantienen vigilantes a la evolución de la nueva cepa de COVID-19 descubierta en el Reino Unido y que de acuerdo a las autoridades sanitarias de Europa pudiera ser más contagiosa que las anteriores. Pero aún así, no es el salario justo de los médicos, que son los que arriesgan cada día su vida en los hospitales. Vamos a ir caminando hacia el salario justo y también reentrenándolos, pagándoles también estudios que se puedan ir adaptando como en toda la ciencia, a los nuevos avances. Al respecto, el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, dijo que el Gabinete de Salud consensuará la posibilidad de modificar las medidas existentes para resguardar la salud de los dominicanos. La pensión por antigüedad, haber prestado servicios por un mínimo de 20 años. B, en el caso de la pensión por razones de gravedad de gran enfermedad, haber prestado servicios por un mínimo de 5 años. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, recomendó al gobierno mantener vigilancia extrema en los aeropuertos y prohibir la entrada al país a los extranjeros que lleguen de Europa, así como la aplicación de pruebas diagnósticas para evitar una segunda ola de la enfermedad. El Colegio Médico Dominicano es una entidad demócrata y pluralista y tenemos nuestros principios bien establecidos. Un acuerdo no amarra al Colegio Médico Dominicano de modo alguno. Ahora, la Junta de Aviación Civil suspendió todas las operaciones aéreas entre el Reino Unido y la República Dominicana a raíz de la situación epidemiológica en que se encuentra ese país. Esta medida se mantendrá vigente hasta el 10 de enero de 2021 y pudiera ser extendida a solicitud de los gobernantes de salud y turismo de República Dominicana. Gracias, Maciel Genao. Edmundo dio una noticia negativa. Yo te tengo una noticia positiva. Escucha bien. El gobierno dominicano anunció que aumentará a los médicos un 30% de su salario base, más el incentivo por antigüedad mínima de 20 años en el servicio a partir del 1 de junio del año que viene. Se comprometieron además a incluir al Colegio Médico Dominicano en las discusiones respecto a la incidencia del COVID-19 en el país. Nuestra compañera de nuevo, Maciel Genao, nos cuenta todos los detalles en la siguiente historia. El presidente Luis Abinader anunció que a partir del 1 de junio de 2020 se incrementará el salario a todos los médicos del país, así como las pensiones de los galenos que hayan servido por más de 20 años. Desde junio de 2021 serán aumentadas hasta 50 mil pesos mensuales todas las pensiones de médicos que estén por debajo de ese monto. Estamos tan preparados como hasta el mundo, porque imagínate, esta nueva cepa fue apenas hace unos días que se descubrió en Londres. Nosotros, esto es una nueva pandemia. Lo que nosotros tomaremos las medidas indicadas por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en este sentido. La disposición está integrada en un acuerdo que se firmó en el Palacio Nacional entre el presidente Luis Abinader, la coordinadora del Gabinete de Salud Raquel Peña y Waldo Ariel Suero en representación del Colegio Médico Dominicano. En el documento consta el compromiso de hacer participar al Colegio Médico en las reuniones del Gabinete de Salud durante el conocimiento de los puntos de la agenda relativos al COVID-19, así como la continuación de entrega de los incentivos que se encuentren vigentes al personal de salud para coronavirus. Eso hay que consensuarlo. Tuve una reunión en el Gabinete de Salud, ¿no? Son cosas que hay que consensuarlas. Todo por consenso nosotros hacemos, nunca tomamos una decisión personal. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, expresó que ser escuchados por el gobierno es un paso adelante para la salud de los dominicanos. Sin embargo, enfatizó que sus posiciones respecto a las medidas aplicadas para contrarrestar el COVID-19 siguen invariables. Suspender los vuelos que vienen directo de Punta Cana y todo viajero que venga de esa zona, de Londres, del Reino Unido, y ver el comportamiento de la nueva cepa en las próximas 24, 48 horas, porque déjeme decirle, este tema del COVID es un tema muy variante. El presidente Luis Abinader aseguró que a las enfermeras también se les aplicará un aumento salarial debido a su ardua labor en medio de la pandemia del coronavirus. Gracias, Maciel. Mira, esto tiene diferentes lecturas. Pero cayó bien, ¿verdad? Diferentes lecturas. Cayó bien, ¿verdad? Uno, cae maravilloso.
¿quién más que los médicos y las enfermeras se merecen un incremento de su salario? Pero mucho más ahora, porque todavía para el año que viene seguirá el problema del COVID-19 y posiblemente si llega esta cepa, ahora que surgió ahora en Reino Unido y se hace una pandemia, también habrá de enfrentarla y los principales protagonistas volverán a ser los médicos y las enfermeras, el personal de salud. Pero desde el punto de vista económico hay que verlo, que el incremento de un 30% de los médicos es incrementar también el gasto, el presupuesto, el gasto en salario. Y por eso es que hay que volver a decir que es obligatorio, que es ineludible y que no se puede dar más tiempo al tema de que temprano del año que viene hay que haber discutido y aprobado el pacto eléctrico y posteriormente el pacto fiscal. Porque que quede claro que el incremento del 30% a los médicos y a otros empleados que posiblemente lo exigirán y darán presión, crearán presión el año que viene, implica incremento del gasto público y en consecuencia incremento del déficit fiscal y en consecuencia incremento de la deuda externa y de la deuda pública consolidada. Por consecuencia, es ineludible, es inevitable y es impostergable que más tarde que temprano se analice el tema de la reforma fiscal. Sin distanciamiento entre las personas y algunos casos sin protección adecuada, cientos de personas acuden en masas a comprar ropas y artículos de Navidad a la Avenida Duarte. Otra vez, Maciel Genao tiene la historia. La Avenida Duarte es una de las principales arterias comerciales de la capital dominicana, conocida por las ventas de ropas y artículos del hogar. Este día, previo a las festividades navideñas, una gran cantidad de personas llenó las tiendas y las calles para hacer sus compras, ignorando el distanciamiento social. Bueno, hay que protegerse, porque eso es real. La situación yo la veo un poco difícil. Usted sabe por el momento que estamos pasando, el país. Entonces, no solamente el país, sino el mundo entero. Entonces hay una aglomeración de gente demasiado fuerte. Y uno tiene lo más, tener pendiente de cuidarse uno y cuidar el otro para no contagiarlo. La gente que hay, eso es andando, que anda, no es comprando. Y por el toque de queda viene menos gente también, la gente ya sabe cómo es. Los consultados por este medio manifestaron su preocupación debido al aumento en los casos positivos por COVID-19 y lo atribuyeron al descuido de la población. Solicitaron además la intervención del Ministerio de Salud Pública y la Policía Nacional por considerar que la arteria comercial es un foco de contagio. ¿Qué quieren hacer? Irse para su casa, no contagiar. Cada quien cuidarse, no aglomerarse como están. Cuidarnos más, pero hay que salir obligado de la casa también. Hay que salir. La aglomeración en la Avenida Duarte era tal que las personas chocaban unas entre otras para poder llegar a sus destinos y pudiéndose observar incluso personas sin mascarillas en momentos donde la República Dominicana sobrepasa los 2.800 muertes a causa del COVID-19. Gracias, Maciel Genao. Como siempre, brillante. La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, ADAF, propuso el establecimiento de un proceso simplificado de acceso a beneficios del sistema de pensiones que permita agilizar la entrega de pensiones por sobrevivencia y del saldo total acumulado en las cuentas como herencia a las familias de afiliados fallecidos. El gremio propone que no se requiera como condición imprescindible a los familiares presentar la certificación de pago de impuestos sucesorales para recibir como herencia el monto acumulado de las cuentas de los afiliados fallecidos, requisito que se convierte en uno de los principales motivos de retraso para la conclusión del trámite y entrega del dinerito. La presidenta ejecutiva de ADAF, Kirsis Jaques, explicó que es de sumo interés de los miembros de ADAF facilitar y apoyar en estas gestiones a los familiares de los afiliados, por lo que estamos proponiendo mejoras en coordinación con las autoridades del gobierno.
La DAF solicita además que las documentaciones oficiales requeridas a los familiares de afiliado fallecido sean gratuitas y virtuales y sugiere que se permita a las AFP acceder a ellas mediante un portal digital una vez iniciada la gestión, tanto para pensión por sobrevivencia como para entrega de saldo como herencia. Hora de aumentar el acervo cultural económico con Indiana Ortega. La inversión pública es aquel gasto con fines productivos que realiza el Estado a través del gobierno central o de las autoridades subnacionales o locales. Este tipo de inversión se destina principalmente a proveer bienes, servicios o infraestructuras que sean consideradas básicas o importantes. Las inversiones públicas tienen como fin mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo de la comunidad. A través de las inversiones públicas, las autoridades y funcionarios del Estado deben responder a las necesidades de la población. Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.